Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ya tenemos ya el documento proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021. Y yo me quiero nomás concentrar en una partecita porque creo que esto va a ser materia de muchos programas, de muchas discusiones. El paquete económico, y así lo dice este proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, dice que el paquete da prioridad a tres objetivos de política pública: ampliar y fortalecer las capacidades del sistema de salud, particularmente los servicios orientados a la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad, promover una reactivación rápida y sostenida del empleo y de la actividad económica, y continuar reduciendo la desigualdad y sentando las bases para un desarrollo equilibrado y vigoroso en el largo plazo. Nobles objetivos los tres, nadie va a discutir contra ellos. Más adelante explica que para las proyecciones de las finanzas públicas estima que en 2021 el Producto Interno Bruto crecerá 4.6%, que el precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación será de $42.10 por barril, que la plataforma de producción petrolera será de 1.857.000 barriles diarios, que la inflación anual al cierre del año entrante será de 3%, que la tasa de interés del Banco de México será del 4% y que el tipo de cambio promedio será de 22.10 pesos por cada dólar estadounidense. Y ahorita me quiero nada más fijar en un solo tema, lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Aquí hay unas proyecciones para que veamos qué tan acertado, qué tan optimista o qué tan realista está siendo la Secretaría de Hacienda. Banco de México en su última proyección dice que vamos a crecer un 2.88%. El Banco Mundial, 3%. El Bank of America, 4.5%. Banorte, 1.8%. Sake Data, 3.299%. Los 28 especialistas recientemente consultados por Citibanamex dan un promedio de 3.4%. Los 38 especialistas en economía del sector privado consultados por el Banco de México, el promedio es el 3%. Fondo Monetario Internacional, 3.3%. Focus Economics, 3.4%. El Banco JP Morgan, muy optimista, 5.5%. Moody's, la calificadora, 3.7%. La consultoría PwC, 3.2%, Trading Economics, 1%, y el Banco Wells Fargo, menos 3.4%. Si analizamos esto y otros pronósticos, la mayoría se inclinan a un crecimiento de entre el 3 y el 3.4%. Y una diferencia entre el 3 y el 3.4 y el 4.6 es muy importante. Es muy importante porque ahí depende si se van a poder alcanzar los ingresos presupuestarios, que en este paquete serán de 5.540.000 millones de pesos en números redondos. Y no solamente queda ahí el optimismo de Hacienda, también añaden, este 4.6% podría ajustarse si la disponibilidad de una vacuna contra el COVID-19 permite una reapertura amplia a principios del año. A ver, aquí el problema es que parece que los economistas no entienden mucho lo que es logística de una vacuna. Estamos hablando de que después de que la efectividad de una vacuna sea probada y comprobada, van a pasar meses para que se fabriquen, almacenen y distribuyan y apliquen millones de dosis a 120 y tantos mil, 130 y tantos millones de mexicanos, porque no olvidemos que el presidente López Obrador ha prometido que su aplicación va a ser universal. Mi calificación, optimismo de la Secretaría de Hacienda. Luis Enrique. No, yo creo que no solamente optimismo, es irresponsabilidad absoluta. Yo puedo decirte desde hoy, y apuesto 1000 a 1, que el año que entra la economía mexicana sigue en cifras negativas. No tenemos ningún elemento que nos permita decir vamos a crecer, excepto el paso del tiempo. La economía mexicana, lo dijimos tú y yo a principios de año, dijimos que este año iba a caer entre 10 y 12%. Ahorita yo diría, sigo manteniendo eso, vamos a caer entre 10 y 12%. ¿Qué vamos a hacer para que la economía funcione?
El presidente sigue ahuyentando las inversiones y te digo nada más la última. Ya reventó la inversión de la planta de amoníaco que iba a surtir de amoníaco para la planta de fertilizantes que está en Sinaloa. Es la última que hizo. Pero va a seguir haciendo. ¿Cómo la tronó? Va a seguir haciéndola. Que fue una consulta popular. Dijo que iba a hacer una consulta popular. En su gira se dijo, voy a hacer una consulta popular, pero creo que va a salir negativa por lo que estoy oyendo. O sea, ya, adiós. Adiós. La planta. Bueno, pues ya, la planta voló, ¿no? Entonces, la inversión está caída, fíjate, la inversión está caída al mes de junio, 25.2%. O sea, entonces, si no se reactiva la inversión y no vemos razones para que se reactive, ¿por qué va a crecer la economía? Y por más que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial siga diciendo, no, la llevamos muy bien con el presidente, porque no quiere aceptar que ni lo pelan. Bueno, el pobre hombre, pues no lo pelan ni los empresarios porque lo va a pelar el presidente. Pero mira, déjame darte otro dato. Caray, yo estaba pesimista, pero ya me ganaste, cara. No, es que estoy súper realista. Es que es una irresponsabilidad lo que están planteando. En lo único que le atina... Hay que aclarar que cada año Hacienda hace lo mismo. Bueno, pero una cosa, el primer año dijo que íbamos a crecer y terminamos en recesión. Este es el segundo año. Y aunque no hubiera habido COVID, hubiéramos terminado en recesión. La recesión hubiera sido de -2 o -1.5. Va a ser de -10 o -12. Tú diste las provisiones de los 25 economistas y los 30 consultados. Todos estos, te digo, son como los eunucos. Saben cómo, pero no tienen con qué. Así son. El año es para este año, estos mismos irresponsables dijeron que la economía se recuperaba y que crecería. Y luego, si no, fue por el COVID, no. La economía... Y cada mes que los consultan, explican por qué no lo atinaron el mes pasado. Y van bajando su proyección. Van bajando su proyección. Mira, la revista The Economist, que es verdaderamente muy atinada, sacó una proyección de cuándo se recuperarían los países. Bueno, Brasil se recupera en 2023. Y México en 2025. En 2025. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.